conclusión, forma parte de un proyecto expositivo del año 2016, en el cual se abordan diversas problemáticas acerca del crecimiento demográfico, ¿no? Y cuáles son los futuros desafíos. Y en ese sentido se plantea una serie de obras, en las cuales Oclusión es una de ellas, que funciona en dos ejes, ¿no? Un eje longitudinal, que es hacia donde apunta la cámara, que retrata un contraste entre el desierto y el mar de Lima. Y un eje lateral, que es el movimiento que tiene la cámara, donde de alguna manera poco a poco se va narrando cómo el paisaje pasa de ser un ambiente público, abierto, a empezar a ser lotizado, ¿no? Y en ese sentido genera un contraste, por un lado geográfico y de algún otro modo temporal. Creo que iniciativas culturales como la exposición son de suma importancia. Yo creo que hay un problema muy grave que se inicia a través de la falta de educación, a través del poco engranaje que existe entre la educación y el arte y la cultura. Lamentablemente en el Perú y en Lima particularmente, se percibe el arte como una actividad elitista, ¿no? La gente de alguna manera se siente reticente a participar en dichos eventos. Y creo que sí, por un lado hay ciertas actividades que se pueden considerar culpables de esta percepción, ¿no? Principalmente las ferias de arte, que tienen un enfoque absolutamente comercial del arte. Por otro lado, existen eventos e instituciones de suma importancia porque son las que articulan estos dos lados del arte contemporáneo, ¿no? Y generan un dinamismo para el público, un poco difuminando barreras, ¿no? Más allá de la importancia de estos eventos públicos, es de suma importancia distintos elementos, ¿no? De cómo se ha tratado la exposición, cuáles son los elementos, cuáles son las dinámicas que han generado que sea, por un lado, una exhibición, desde mi punto de vista, exitosa, pero de alguna otra manera es un primer paso, es una actividad, y expandir la escala de una exposición así, si bien genera dificultades, la importancia que ha tenido te indica que es necesario tener actividades de este tipo, ¿no?